Buenos días. Desde el equipo de Derecho a la Alimentación de FAO queremos agradecer la invitación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo a contribuir a la reflexión y el debate sobre el pasado, presente y futuro del sector desarrollo rural, seguridad alimentaria y nutrición. El derecho a la alimentación se funda en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual establece las líneas maestras del programa más ambicioso de desarrollo compartido que jamás haya acordado la humanidad. Un enfoque de derechos implica una protección legal y, consecuentemente, el establecimiento no solo de normas claras que definan el derecho y su aplicación, sino también de los mecanismos de recurso que permitan a las personas hacer valer sus derechos. En consecuencia, aleja las políticas de la discrecionalidad y de las formas débiles de corresponsabilidad para basarlas en un contrato social reforzado. Un segundo elemento de un enfoque de derechos humanos es que el cómo es muy importante. Un enfoque de derechos implica la adopción de una serie de principios y criterios que orientan las políticas y la acción de las diferentes partes interesadas. Principios tales como participación, rendición de cuentas, no discriminación, transparencia, empoderamiento, el respeto de la dignidad de las personas, el imperio de la ley y la prioridad hacia los más vulnerables son guías que orientan el enfoque de derecho. La dimensión legal necesita ser respaldada por la correspondiente capacidad. De otro modo, el derecho queda como un enunciado vacío. En el caso del derecho a la alimentación adecuada, esta necesidad de acompasar el trabajo normativo con el desarrollo de capacidades es esencialmente importante. Y ello es así porque la seguridad alimentaria y la realización del derecho a la alimentación son el resultado de un complejo conjunto de factores que abarcan múltiples áreas de políticas, como son las de agua, salud, protección social, empleo digno, acceso a los recursos. Esta tarea compleja, la adopción de principios anteriormente mencionados, permite que el proceso pueda apuntar a resultados sostenibles, a generar mecanismos de implementación de políticas más efectivos, eficientes y eficaces, e ir construyendo las titularidades, es decir, derechos respaldados por capacidades, en un proceso incremental. En 2014 se cumplen 10 años de la aprobación de las directrices voluntarias en apoyo a la realización progresiva del derecho a la alimentación adecuada. Quisiera compartir algunas lecciones aprendidas en ese transcurso. Una primera lección es que no hay un camino único. Cada país y cada contexto requieren de un camino propio. Eso no significa que cada experiencia sea única al punto de no poder compartir aprendizajes con los demás. Más bien al contrario. El diálogo entre países y entre partes interesadas es un instrumento muy importante para desarrollar opciones apropiadas a cada caso, sobre la base de políticas e instrumentos ya probados y de los que existe un conocimiento suficiente. Las capacidades y recursos son limitados. En consecuencia, el éxito depende de apuntar a objetivos concretos, a movilizar adecuadamente las capacidades de las diferentes partes interesadas y a evitar vacíos o discontinuidades. En ese sentido, el apoyo que la cooperación española ha dado al trabajo en derecho a la alimentación ha sido muy importante y ha contribuido de modo notable, pues ha permitido que diferentes actores, desde organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, agencias de Naciones Unidas, gobiernos, parlamentos, defensores del pueblo, pudieran trabajar aportando sus capacidades específicas y también dar continuidad al trabajo a distintos niveles de acción, desde lo global a lo local, pasando por lo regional y lo nacional. Los procesos de políticas no son lineales ni continuos, presentan ventanas de oportunidad y ritmos propios que han de ser entendidos. La inteligencia de esas ventanas de oportunidad y una acción pertinente dependen no tanto de actores individuales, liderazgos, como de la existencia de plataformas multiactores y foros de diálogo que permitan coordinar la acción colectiva sobre agendas de consenso. Estas agendas, cuando son reivindicativas, agotarán su capacidad si no son capaces de ser traducidas a una agenda propositiva.
En este punto es importante entender cómo otros derechos permiten defender el derecho a la alimentación y formar una agenda adecuada a cada contexto, centrando las propuestas en un número abarcable de áreas de política con capacidad de impacto, sea agua, protección social, acceso a recursos, mercados inclusivos, empleo digno, educación. La brecha de género constituye todavía un reto para el que se precisan cauces más efectivos para promover cambios relevantes. El derecho a la alimentación adecuada no puede ser protegido y realizado sin resolver ese reto. La falta de reconocimiento del cuidado, lo que los anglosajones denominan care, como una actividad de primera importancia, es expresiva de esa brecha de género. Por otra parte, mientras no se produzca un cambio en ese reconocimiento, no será posible traducir adecuadamente los esfuerzos en resultados sostenibles en términos de equidad y nutrición. Para concluir, en el marco del diálogo y reflexión de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en su 25 aniversario, trataré de apuntar algunas ideas para el trabajo futuro. Derecho a la alimentación adecuada fortalece la coherencia e impacto del trabajo en seguridad alimentaria y nutrición, que constituye una prioridad para la cooperación española. El trabajo con diferentes actores y en los distintos niveles ha permitido una mayor efectividad del mismo. Nos enfrentamos a un contexto en el que es absolutamente necesaria la optimización de recursos. Las opciones a explorar deberían orientarse a mantener esa acción amplia que facilita la conexión de lo global, regional, nacional y lo local, a la vez que se mejora la distribución de funciones, entendiendo cómo y en qué áreas y aspectos es más efectiva la contribución de cada uno de los socios. Trabajo con diferentes actores y el fortalecimiento de partenariados es crítico para que la cooperación alcance las dimensiones y continuidad que asegurarán que tenga impacto. Un segundo punto que hay que destacar de la experiencia de FAO en colaboración y con el apoyo de AECID es la flexibilidad y el compromiso a largo plazo en la asignación de recursos. Ello ha permitido acciones más programáticas que permiten esa adecuación a los procesos de políticas y al final a la consecución de resultados. Trabajo desarrollado en América Latina y más recientemente en África Occidental, vinculando lo regional y lo nacional, constituye una experiencia innovadora que ofrece un capital importante para una cooperación que contribuya a traducir la agenda post-2015 en acciones efectivas, adecuadas a los diferentes contextos. El derecho a la alimentación adecuada posibilita que una agenda de cooperación que prioriza la lucha contra el hambre y la pobreza, con un enfoque de derechos, mantenga una estrategia global coherente y a la vez pueda dar respuestas pertinentes en los diferentes contextos. Muchas gracias.